estamos en el Aljibe con este gustito a comida casera en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, ubicado acá en calle Tucumán, entre 4 de enero y 1 de mayo, a menos de 3 cuadras de la peatonal santafesina. Está el Aljibe con estos platos sabrosos, abundantes y con ese olorcito, como decía recién, a casero. Esa vedette que tenemos ahí son fideos integrales con una salsita con... que tiene cibulet, que tiene berenjena, que tiene tomate cherry, que tiene un poquito de ajo, un poquito de un mix de vegetales y verduras para esos fideos integrales. En mi caso en particular, un entrecot al punto que me gusta a mí, que Lionel me hace, con unas una mermelada de cebollas caramelizadas y acompañado con unas paspas tipo rústicas. Y para nuestro invitado, para el Topo Cáceres, es un surubí, con una salsita también y con un pesto y arriba unas semillas de lino, girasol y algunas y otras que hierbas también ahí que veo, y muchas cosas. ¿Cómo anda todo? Bien, ¿cómo anda? Digo, la verdad se me hacía agua la boca cuando vi a tu plato. Estamos muy rico. ¿Cómo andas, Topo? Bien, bien. Gracias por venirte de Paga del programa. No, gracias a vos siempre por invitarme. No, por favor, Topo. Veía unas imágenes en el Facebook personal tuyo que estuviste reunido con... Cucinelli. Con Juan Manuel. Exactamente. Sí, yo como soy presidente de la unidad básica de Laguna Paiva, en Paiva, bueno, viendo las pasos que se van a formar ahora, hay varias agrupaciones del Partido Justicialista. Va a haber una interna, creo que va a haber como 5 listas en alguna paiva del Partido Justicialista. Y bueno, la idea mía fue de juntarlo a todas las agrupaciones, bueno, e invitarlo al secretario general de la departamental, que es Juan Manuel Cucinelli, para coordinar con ellos, con todas las agrupaciones, para trabajar. Nosotros le abrimos la puerta a todas las agrupaciones, bueno, tema de planilla, para asesorarlo en lo que necesite, vamos a estar con todos, digamos. Y la idea es que sea una interna limpia, tranquila, y después de las PASO, todos unidos. Creo que la idea es esa, que el peronismo esté unido, que después del 13 de agosto estemos trabajando todos juntos, y bueno, para tratar de meter uno o dos concejales como queremos. Bueno, esa fue la idea, agradecerle a todas las agrupaciones de Laguna Paiva que se presentaron, porque por eso te digo, va a haber más o menos casi 5 listas del Partido Justicialista, y bueno, los cinco candidatos que van a encabezar, bueno, tener en armonía y después es tratar de, como te decía, es todo junto. Creo que esa es la... Eso además es saludable, porque yo me acuerdo en una época en la cual en el peronismo en Laguna Paiva estaban medio divididos también. Sí, siempre tuvo, digamos, por eso uno... Así que... uno era como los Gudiños y los anti-Gudiños. Sí, pero por eso ahora como uno, como asumió como para el presidente del partido, es abrir la puerta a todo, digamos, es representar la básica, lo que es la básica, lo que es una unidad básica para trabajar para todos los sectores políticos. Por eso también a veces hay que, a nivel provincial también y a nivel nacional, también que se respete la unidad básica. Nosotros queremos a veces, que como acá a veces, como diputados, dirigentes, todos tienen que respetar la base de cada ciudad, digamos. Por eso es uno de los compromisos que también le hacemos nosotros a los diputados y a toda la gente de la provincia y de la nación, que se respete también, como nosotros empezamos a ser respetados, que se respete la unidad básica, se respete la base de cada pueblo, digamos, cada sector. Y por eso, bueno, creo que ahora estamos, es una oportunidad grande, que si nos unimos podemos llegar al objetivo, y creo que por eso es una de las ideas, bueno, ojalá que se cumpla. Tuvimos una, Juan Manuel fue, explicó cómo estaba la situación acá en la provincia, qué iba a pasar también con el tema de diputados nacionales, cómo se va a trabajar, los sectores. Bueno, yo también fui congresal, estuve en el Congreso donde se hubo la unión, que se jugaban todos por un solo, hay un solo frente. Y bueno, eso es bueno también. Y bueno, espero que se cumpla todo, y bueno, es lo que queremos, ¿viste? Y bueno, todos entendieron, espero que se cumpla, como decía yo. Recién hablaba del tema de que estén, que no se le falta respeto a las bases y demás, y me acordaba de algo que había visto en los últimos días en Laguna Paiva con el tema de los empleados municipales, me ha dicho que te has juntado también por el tema de cuestiones de trabajo, de horas extra que tienen los empleados municipales. Sí, estuvimos reunidos, nos llamamos al consejo, eso aparte del consejo, invitamos al sindicato de los municipales, que es el CITRAN en Laguna Paiva, y bueno, fueron dos delegados del CITRAN, estuvieron hablando con nosotros, y bueno, y nosotros presentarles las inquietudes, a ver cómo está el gremio, qué inquietudes tiene. Y bueno, y uno de los grandes que tiene es que se le cortó, no se le pagan más los feriados, ni tampoco las horas extras.
se le debe la ropa. La ropa de trabajo. La ropa de trabajo, se le debe todo el instrumento. Y bueno, eso es lo que nos decían ellos, ¿viste? Que no se le paga todo eso. Bueno, y también el problema nuestro que tenemos siempre es los eventuales. Porque te digo que en el presupuesto casi figuran 10 millones de pesos para eventuales. En el presupuesto anual, que el presupuesto ejecutivo este año 2017 figura 10 millones de pesos en eventuales. Y bueno, le preguntamos también al sindicato si ellos tienen conciencia cuántos eventuales tienen, en qué es lo que están trabajando. Y tampoco ellos dicen, están muy iguales que ustedes, dicen, porque nosotros no tenemos información, hemos pedido información, nunca se nos contestan. Porque vos fijate la cantidad que hay en el presupuesto para eventuales, ¿cuántos empleados hay? Como 200, 300 sí, que no tienen. No se compara la cantidad de gente con el importe que tienen. Con el importe que tienen, digamos. Por eso, viste. Y ellos nos contestaban que no tienen ni noción de la gente que hay y todas esas cosas. Y el empleado eventual está cobrando casi 2.500 pesos, 3.000 pesos. ¿No? ¿Te acordás que yo la vez pasada había pasado que se le identifiquen los empleados eventuales, que se le compre los indumentarias, la ropa, los botines. Que se los traten como un empleado municipal. Claro, porque hay chicos que no tienen ni zapatillas que están trabajando. Y lo que cobran, se les rompe, lo tienen para comprar, digamos, para zapatillas. Lo que les sale es lo que están cobrando ellos por mes. Y bueno, y eso es una de las inquietudes que nosotros también se lo dijimos al gremio. Y bueno, como te decía, el gremio no está tampoco, no tiene tampoco la información que le pedimos nosotros. Y bueno, y tratar de ahora que el empleado municipal acompañarlo. Nosotros estamos abiertos como el consejo y bueno, eso creo que no sé si esta semana o la otra se van a reunir de nuevo con el ejecutivo para pelear nuevamente la obra extra y los periodos que se le tiene que pagar, digamos. Topo, ¿cómo está la UNAPAI? Hablábamos, viste, de la parte política, ya te llevé con la parte de los empleados municipales y ahora ya te llevo a la ciudad. ¿Cómo la ves a la UNAPAI con respecto al tema de la seguridad? Porque, a ver, además mucho está relacionado la seguridad con el alumbrado, está todo relacionado. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de seguridad en Paiva otra vez empezó nuevamente el robo cotidiano, el robo de garrafas, robo de que se le entra a casa, televisores, bicicletas, todo eso volvió todo nuevamente, un descontrol, digamos, en todo. Eso nosotros también hemos pedido en el Consejo, que se cite el Consejo de Seguridad, que está formado por todas las instituciones, por toda la Fuerza Viva. Ahora lo vamos a reunir la semana que viene para tratar de nuevamente buscarle solución. Se ha cambiado nuevamente el comisario, llevan 7 comisarios que se están cambiando más o menos en este año. Y por eso vemos qué solución le podemos dar y qué le podemos brindar. La gente ya no puede dejar nada afuera, que ya es como. Nosotros fuimos una ciudad muy tranquila en Laguna Paiva y ahora estamos todos preocupados por todo el tema de garrafa, el tema de digamos que han hurtado a casas familiares cuando se van, ¿viste? Han robado kioscos, negocios, así, y eso no pasaba en Paiva, ¿viste? ¿Y gente, misma gente de ahí? Hay gente de ahí y gente de afuera. Ahí tenemos un problema grande siempre, que viene mucha gente de afuera. Yo creo que hay que tomar en esa conciencia, sacar a la gente de afuera, ¿viste? Sí, no es como una discriminación que hay, sino hacerle discriminación, no, hacerle una persecución y un seguimiento. Sí, bueno. Porque nosotros, como te digo, somos una ciudad que siempre fue tranquila y la gente de afuera viene a meterse en nuestra ciudad. No tenemos que dejarla eso. Tenemos que hacerle un control, un seguimiento, claro, a esa, bueno, gente. Yo te iba a decir eso, me ha pasado, hemos ido a la Cristalería de San Carlos hace 15 días atrás. Y en la entrada a San Carlos hay operativos policiales a la mañana que, claro. A ver, si sos de la zona, te piden igualmente los documentos para ver si sos de la zona, pasa. Si no sos de la zona, estás en un costado y te revisan y a qué venís, por qué venís acá. Claro, eso es una forma de prevenir. Sí, eso falta en Paiva, esas prevenciones que vos también. Y también hay mucha gente viviendo en alguna Paiva que son de afuera. Por eso te digo, no es que le hacía una discriminación, sino que le hacía un seguimiento. Preguntarle a la averiguación antecedente en la familia que tiene. Empezar a controlar a esa gente, porque eso es como, empieza de ahí, viene de afuera, empieza a hacer desastre y se hace contagio en la nuestra. Y ahí se desvirtúa todo. Claro, viste. El tema de las adiciones también, hay muchas, todavía seguimos con esto de las adiciones, que hay bastante en Laguna Paiva también. Y bueno, y todo también el tema de iluminación, el tema de arreglo de darle más seguridad también al municipio, tiene un compromiso. Por eso con esto del Consejo de Seguridad que lo vamos a estar reunido, que van a estar todas las fuerzas vivas, es tratar de ponernos de acuerdo todos y acá tirar todos juntos. Acá siempre digo, no hay bandería política, no hay nada. Pensemos en nuestra ciudad, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestra familia,
que volvamos a ser una ciudad tranquila, y eso es una de las ideas que tenemos nosotros, y bueno, por eso queremos formar esto, para darle nuevamente a Paiva la tranquilidad que tiene que ser. Topo, gracias por estos minutos, y no me canso de repetirlo, del corazón que le pone a tu Laguna Paiva querida. Y además, ya yendo por ahí a la parte más partidaria, también a la unidad del peronismo, que es muy importante, que estén todos juntos, a ver, que cada uno tenga dentro del peronismo su ideología, su forma de pensar, pero que después vayan, tiren para todo el palmo lado. Sí, la idea es eso del peronismo. Podemos tener diferencias, pero tenemos toda la misma bandera. No tenemos que pelear entre nosotros del peronismo. Eso es lo que queremos tratar de hacer nosotros. Bueno, aparte, uno como presidente de la básica, tratar de hacer eso, tratar de unir. Yo soy justicialista desde la cuna, de mi padre, de mi abuelo, y siempre quiero que el peronismo se una para que Laguna Paiva vuelva a ser justicialista y vuelva a ser lo que era antes. Una ciudad pujante, una ciudad trabajadora, una ciudad con seguridad, con todo eso. Y eso lo vamos a lograr si estamos todos unidos. Gracias, Topo, por estos minutos. No, gracias a vos. El Topo Cáceres, Sergio Cáceres, el presidente del Consejo Municipal de Laguna Paiva, hablando sobre la realidad de la ciudad y además de lo que pasa en el peronismo paivense. Así que bueno, llegó el momento de comer lo que son estos fideos integrales del aljibe, el surubí con ese pesto arriba que se le siente la fragancia, y en mi caso en particular el entrecot con la, yo le diría, una mermelada de cebollas caramelizadas y unas papas rústicas, aquí en el aljibe, en pleno corazón de la City santafesina, con olorcito a comida casera, lo recomiendo.